que un 5 de junio de 1972, la Organización de las Naciones Unidas declaró este día como el Día Mundial del Medio Ambiente Humano. En diversas partes del mundo se quiere que a través de eventos, actividades, múltiples se impulsen este día a todos los habitantes del mundo a convertirse en agentes conscientes y activos de la conservación del medio ambiente. Recibamos con alegría a los niños de quinto grado A, quienes serán los protagonistas de esta fecha tan importante. También aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestros niñitos que nos acompañan desde la casa, Aparicio Moreno Ricardo. Recibamos con fuerte aplauso a nuestra bandera de ceremonia. María Burgos, segunda escolta Tatiana Anachuri. Nos ponemos en posición de firme y preparamos nuestras voces para cantar con orgullo las estrofas de nuestro himno nacional, reconociendo con actitud la importancia de ser argentinos. Tomemos conciencia que nuestro modelo de vida debe cambiar.
Por ello, para conmemorar el Día del Medio Ambiente 2021, se centra en la restauración del ecosistema. La restauración de los ecosistemas es una tarea global, es decir, una tarea de todos. Restaurar significa lograr que vuelvan plantas y animales que hoy están al borde de la extinción, pero también incluye las muchas pequeñas acciones que todos podemos realizar todos los días: cultivar árboles, reverdecer nuestras ciudades, repoblar nuestros jardines con especies silvestres o limpiar la basura de los ríos, playas y costas. Nosotros, desde nuestro pequeño lugar, podemos contribuir con un granito de arena para ayudar si queremos mantener la tierra en condiciones para que puedan ser disfrutadas por las futuras generaciones. Realizarán su compromiso con el medio ambiente para la protección del patrimonio natural y cultural de nuestra provincia. Invitamos a la señora directora Carolina Quirino a proceder a tomar el compromiso a los alumnos. ¡Qué lindo verlo con esos barbijos, esas hermosas remeras que dicen ahí! Me comprometo a cuidar el medio ambiente. ¿Cómo están, chicos y chicas? A ver, nos saludamos desde ahí. Eso, nos saludamos con mucha alegría, con mucho gusto, porque es muy importante este momento para ustedes, nuestros alumnos y alumnas de quinto grado, realizar este compromiso, ¿sí? ¿Saben ustedes por qué se realiza este compromiso? ¿No? A ver, ¿por qué? Por el medio ambiente. Por el medio ambiente, para cuidar el medio ambiente, ¿sí? Para cuidar el medio ambiente, porque ustedes ya están en una edad en la que ya pueden reflexionar, tomar conciencia, pensar en las cosas que nos suceden. ¿Es así o no? Sí. Es así. Pequeñas cositas que podemos hacer. ¿Han aprendido que hay cosas simples que podemos hacer en la casa, en la escuela, para cuidar nuestro medio ambiente? Sí. A ver, levanta la mano. ¿Quién me dice una? A ver. Reciclar. Reciclar. Muy bien, otra por acá. No tirar basura a la calle ni en otros lugares. No tirar basura en la calle, en la escuela. A ver allá. Hermoso, el consumo del agua, que es un bien tan preciado que tenemos, ¿sí? No malgastar el agua, porque en algún momento puede ser que la necesitemos y no la tengamos. A ver allá. Reciclar la basura. Muy bien, porque no es lo mismo la basura que se descompone como una cáscara de la naranja, a que cuando el plástico ese dura miles y miles de años, ¿verdad? Sí. Y acá veo todas las cosas hermosas que hicieron, chicos. Cosas hermosas con material que a veces creemos que va a parar a la basura, y ustedes lo transformaron, lo convirtieron en cosas útiles, ¿sí? Por eso es tan importante en este momento este simple compromiso que van a decir ustedes. Y al final yo les voy a decir a todos juntos qué es lo que decimos al unísono, y va a ser un sí de compromiso muy fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a prestar atención, niños, niñas de quinto grado, de la sección A, ¿sí? Que tan hermoso, esas primeras me encantan. Escuchemos con atención. Yo en el mundo, abrazando la vida toda, haciéndome uno con la naturaleza, asumo que la tierra es nuestro hogar, que no existe otro lugar donde podamos vivir, y que todos los seres vivos del mundo formamos una gran familia. Creyendo en mí como un ser valioso y digno, me comprometo a
aceptar la vida en toda su diversidad, vivir en armonía y equilibrio con todos los seres que existen en la Tierra, practicar la paz y la solidaridad resguardando los derechos de las futuras generaciones, y valorar el patrimonio natural, cultural e histórico de mi provincia, de mi país y del mundo entero. Por eso decimos todos juntos, ¡sí, Chile con Progreso! ¡Fuerte ese aplauso para Quinto Grado! Thank you.
Gracias.
es cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento, el universo traerá tus sueños, cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el